de fuego. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía, tío! El rey Leo. ¿Qué coño? Ha salido un elefante volando. Voy a por él. Voy a por él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Cuidado, cuidado! ¡Yeah, mi espalda! ¡Oh, mi espalda! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! Hijo, ¿qué tal? ¡Yeah, mi espalda! ¡Mi espaldito! ¡Ah! Eres un quejiga, hombre. Eso te lo cura el médico mañana. ¡Wow! ¡Oh! Mira mientras la espaldita de esos pobres niños. ¡Pobrecitos! Vamos a estriparlo más fuerte. Papi, eres lo más malo que hay, Dios mío. Ahora me he quedado encerrado. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oh, Dios mío. Hay una caja con calaveras. ¿Por qué mi tío actúa como si fuera una gallina? Está enfermo mental. ¿Otro que ha caído en el juguete, vos? Sí, ábreme, porfi. Nada, nada, otro para el cuero. Fuego, luz, fuego, destrucción, arder, gallinas fritas, pollo frito, me apetece pollo frito ahora que lo menciono. Un oso, muere oso. ¡Wow! ¡Guau! Sí, he creado el infierno. ¡Ah! He creado el infierno, ¿quién queda con vida? Madre mía, un puticlub en dirigible, tío. Esto sí que es un lujo. ¡Ey! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡El pie derecho! ¡Extreme torture! No le vamos a arrancar ni la cabeza. ¡Extreme torture! ¡Baby! 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 ¡Oh! Mío, creo que hace poco he jugado uno así, hijo. ¡Dios mío! ¡Pero era distinto! ¡Ah, papi! ¡Oh! ¡Adiós, pringao! ¡He visto tu cabeza! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Yo no voy a caer porque soy el mejor! ¡Sí! ¡Mira cuántos win! ¡Qué Dios! ¡Me va a explotar la cabeza del sonido! ¡Pero soy el mejor, aunque me faltan las piernas! Bueno, ahora me falta medio cuerpo. ¡Ah! ¡Pero soy el mejor! ¡Sí! ¿Y tu hijo qué tal? ¡Sin cabeza! ¡Pero bueno, también he llegado al win! Volando, pero he llegado. Pero yo he llegado más lejos, inútil. Joder, pero es que yo no veía nada y no tengo cabeza. Ah, típica excusa. Sí. Soy el mejor. Soy el mejor. Y aquí tenemos a Homer Simpson. Sí. ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Quiere pelear? ¡Detén el ataque al corazón! ¡Madre mía! ¿En serio? ¿En serio? Vale. ¡Escopeta! ¡Atacar! ¡Toma! ¡Y funciona! ¡Soy superior en todo! ¡La evolución me lo ha dado todo! ¡Venga! ¡Comemos aquí! ¡Hala! ¿Y? ¿Qué ha ocurrido? Y... ¡un mini cerebro! ¡Sí! Vamos a ver cómo podemos sacar esos ojitos tan lindos. ¡Dios mío! ¡Ay, perfecto, perfecto, Bob! ¡Aguanta, aguanta que sale! ¡Aguanta que ya sale! ¡Aguanta que ya sale! ¡Uy, perdón! ¡Perdón, lo siento, Bob! Estás un poco bizco, ¿no? ¡Sal, maldito ojo! ¡Sal! La medicina rusa es la mejor. Somos los más avanzados en el campo de la medicina sacadora de ojos. Ya no sé lo que digo, ¿sacadora de ojos? Ojística, Dios mío, saca del ojo ya, por Dios, que se está poniendo blanco. Estúpido taladro inútil. Mira que no sacarle un ojo a una persona. Esto es muy, muy, muy falso, señores. Muy falso. Dame por cumplido este mapa, por favor. Ya no quiero ser un cadáver. De acuerdo, te tendrás que enfrentar a algo mucho más grande. ¿Qué? La super caída. De la muerte mortal, mortífera, ultra, hiper, muerta, final. ¡Sí! Dios mío, qué épico es esto. Son 450 metros de caída, llena de picos, llena de pinchos, llena de muerte, en la cual te puedes caer y hacer trizas, tanto tu cabeza como tu coche. Y por ahí es por donde te vas a tirar. Tenemos que preparar tu sacrificio, Rafael. No escaparás.
No escaparás del sacrificio, no puedes, porque cuando pareces un poco más altas que tú, todos tus amigos ya han sido sacrificados. Tú eres el último, eres el elegido, el que debe morir a cámara lenta y de forma épica. ¡Muere, Rafael! ¡Muere! ¡Por la gloria de tu madre! ¡No! ¡No! ¡Rafael! ¡No! A ver, siempre se ha dicho que los láseres son malos para los ojos, ¿no? O sea, que si el ojo ve un láser... ¡Uy! Lo siento. Si el ojo ve un láser, el ojo saldrá huyendo, despavorido, y saldrá de la cuenca. Según me enseñaron en la Facultad de Medicina Rusa, el ojo va a salir por su propia voluntad. A ver, vamos a probar. ¡Ojo! ¡Sal! Espera, un momento. ¡Sal, ojo! ¡Sal! Oye, que el ojo no sale. Quizá... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que no sale el ojo! ¡Maldita! Sí. Vale, quizá mi profesor Dimitri se equivocaba. Los ojos no salen huyendo despavoridos. ¿Qué? ¿En serio? No me lo puedo creer, en serio. Yo me quiero jubilar ya. Estoy hasta las narices de este trabajo. ¡Cállate! Para eso te pago. ¡Pero si no me pagas! Bueno, pues para eso te alimento. ¡Pero si me alimentas con comida de perro! ¡Madre mía! Esta criatura está todo el día quejándose, de verdad. ¡Cállate y tira para abajo! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Socorro! ¡Ya! ¡Soy el perfecto tirador! ¡Guapo! ¡La gorda se ha cargado al niño, wey! ¡Boom! ¡Headshot! ¡Venga, manco, tira para adelante, no te enrolles! Vale, vale, voy. ¡Epic ya! ¡Ah! ¡Ah! Joder, no esperaba un fallo tan tempranero. ¡Tonto! 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 ¡Oh! ¡Mierda! El hacha. ¡Ay! ¡Mi pecho! Oh. Mi pecho gira al despertar. ¿Qué canción es esa? Si te la estás inventando. Tonto. Tonto. Cállate, a mí me gusta. Mi pecho gira al despertar en la mañana. Lanzador de cuchillo. Mira cómo va, como... ¡Wow, tío! ¡Se lo ha tragado! ¡Wow! 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 ¡Yo! ¡Wata! 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 ¡4 segundos para salir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo salir! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Estaba vivo! ¡Lo he conseguido! ¡Sí! ¡Soy un super pro! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí de pie! No sé si está de espaldas o está mirando para mí, pero voy a ir a cazarlo. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y ta! ¡Tiene una lanza! ¡La necesito! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! Está diciendo, ¡no, por favor, no me mates! ¡Muere! ¡Sí! ¡Esto es Rust, amigo! ¡Tenía botas! ¿Tenía madera? ¿Tenía tela? ¡Uah! ¡Hay que disparar ahí! ¡Hay que desanclar la bomba! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¿Pero qué barco lleva un mecanismo de autodestrucción? ¡Dios mío! ¡Qué maldita mente épica! ¡Por todos mis fans! ¡Ah! ¿Lo he conseguido? ¡Sí! ¡Por fin lo he conseguido! ¡Dios mío! ¡Soy el mejor! ¡Lo he hecho por mis fans! ¡Os quiero, fans! ¡Os quiero desde esta calaverita! ¡Desde esta cara de calaverita! ¡Os digo que os quiero mucho con amor! ¡Y que le des el like a este vídeo! ¡Por mi sacrificio! ¡Porque lo he hecho por vosotros! He sufrido mucho, pero lo he conseguido. ¡Ay! ¡Por vosotros!
¡Os quiero! ¡Misil, vuelve aquí, por favor! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! Quiero que te estrelles ahí, en ese coche, misil. ¡Estréllate! 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 ¡Sí! ¡Ha dado toda la vuelta! Madre mía, hijo. ¿Tú sabes el desafío al que nos vamos a enfrentar? Sí, papi, sí, lo vamos a conseguir, pero a la primera, ya verás. Bueno, pues, como eres un café, seguro que en la primera morimos. ¡Que no, bro! ¡Tú confía en mí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, mi brazo! ¡Me falta el brazo! ¡Pero lo vamos a conseguir! ¡Buah! ¡Buah, papi! ¡Buah! ¡Sí! ¡Papi! ¡Has caído encima de mí! ¡Y me ha reventado! Bueno, yo también he reventado, así que no sé de qué te quejas. Ya, pero no sé, duele. A mí también me duele. Pero a mí más, porque soy más pequeño. ¿Pero eso por qué, si el dolor es el mismo? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí, coño! ¡Cállate! ¿Qué no sales si te estoy pinchando con...? ¡Oh, Dios! ¡Oh, lo siento! No querría hacer eso. Vale, vale. Tranquilo, cogeré otra tijera e intentaré sacar esta tijera con esta tijera. Perfecto, a ver, un momento. No muevas la cabeza porque puede que me equivoque. A ver, un momento, tranquilo. ¡No muevas la cabeza! ¡No muevas! ¡Oh, Dios! Lo siento, bueno. ¿Quieres un bastoncillo? Toma, bastoncillos. Vale, vamos a intentar sacarle las tijeras esas con el reloj. Vamos a estampárselo en la cara a toda velocidad. Y que pase lo que Dios quiera. ¿Estás preparado, Bob? Sí, sí, estás diciendo que sí. A la de una. No, por Dios. Y tres. ¡Ah! Vale, no ha funcionado. Maldita sea. Volvemos a intentarlo. Y tres. Cuatro, cinco, seis. Reacciona, Bob. Reacciona. Yo soy el mejor médico de Rusia, pero a veces los métodos tradicionales son los mejores. ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Saca la tijera! En el mapa de los ventiladores mortíferos afilados como cuchillas. Hijo, hoy tendrás que pasar por aquí. Te recuerdo también que como caigas al suelo, está lleno de minas. Lleno de minas para los cobardes que osan caerse al suelo. Tu objetivo será pasar por todos esos de un salto sin tocar y llegar ahí, a esta pared. ¡Sí! Aquí está la pared. ¿Qué te parece el mapa de hoy? Pues me parece que está chupado. Vamos, esto me lo voy a pasar, pero la primera. Pero ve por los turbos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡El suelo! ¡Cuidado! ¡Las minas! ¡Ay! ¡Que están disparando morteros también! ¡Esto es la guerra! ¡Esto es la guerra, tío! ¡La guerra! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Artillería! ¡Dios! ¡Tengo los oídos reventados! ¡Compañeros! ¡Disparadles! Pero que se están matando entre ellos. Mirad, vienen los coches, están tirando los morteros y se rompen sus propios coches, de verdad. Esta es la guerra más absurda. La guerra más absurda que he visto en mi vida. Se están suicidando entre ellos. Sales malherido porque eres un inútil. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, mami, como moran! ¡Sí! 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 Ha sido muy épico. ¡Sí! Estoy que se me sale el corazón. A mí también, mira. ¡Sí! ¡Sí! ¡Disfruto la victoria! ¡Sí! 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 ¡Papi! ¿Estás bien? Y aquí está nuestro pequeño Arquiliano, Dios mío. Mira, está llamando a los suyos.
¡Esperen, compañeros, esperen! ¡Vamos a evolucionar! ¡Mirad! ¡Madre mía, pero que parece un ejército esto! ¡Oh, qué bonito, Dios mío! ¡Vamos al espectáculo! ¡Salta por tu vida! ¡Ah! ¡Qué inútil! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Mi hermosa pierna! ¡Todo fácil! ¡Oh, cuchillos! ¡Cuchillos que se mueven solos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uno ha saltado! ¡Ay! Lo cogió con el pecho. Soy un pro. ¿No eres tonto por cogerlo con el pecho? ¿A quién se le ocurre coger un cuchillo con el cuello? ¡Dios mío! ¡Pero eres tonto, papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo de la bici! Pero antes de morir te voy a empujar esos pinchos. ¡Sí! ¡No, papi! ¡No! ¡Que la bici va por atrás! ¡Que la bici va por atrás! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, papi! ¡Cállate! Mi último acto en la vida será matarte a ti, hijo. Ah. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Se ha parado, papi! ¡No ha funcionado! ¡Ah! ¡Estúpida bici! ¡Estúpido Bob! ¡Y su estúpido ojo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ha salido para afuera, Dios! ¡Papi! ¡Las minas! ¡Las minas! Ah, bueno, ya nada. Ah, yo estoy aquí explotando. Oh, ¿has visto qué pirueta? Todo eso lo he hecho intencionado. No lo he visto porque soy un puñado de sesos aquí tirando el suelo. Siempre con las excusas, el niño. ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vamos, supercoche, ayúdame! ¡Mi cabeza! He dicho que me voy a pasar la primera, pero es la segunda, era broma y... ¡Wow! Ahora que caiga en el wing, es que me meaba de risa. Vale, no. ¡A por él! ¡Toma! ¡Toma! Y te echo veneno. ¡Toma, toma! Y toma. ¡Vamos! ¡Vení! ¡Toma! ¡Veneno! Y mordiscos. ¡Sí! ¿Tú quieres ser entrenador Pokémon? Sí, yo vi esa serie de pequeño. Pero si tú aún eres pequeño. Ya, yo llevo siendo pequeño mucho tiempo. Me encanta Pokémon. ¿Y cuál es tu Pokémon favorito? Jigglypuff. ¿Jigglypuff? ¿En serio? ¿La cosa más mariquita que hay? No, es redondito, es rosita. Me encanta, lo abrazaría toda la vida. Madre mía, este niño se nos va a volver un poco gay. ¡Vamos al nivel 1, hombre! ¡Ábrete puerta! Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nivel 1 es Bounsly. Bounsly es un Pokémon tipo roca que evoluciona. ¿A quién evoluciona? A su dogudo. Nivel 2, ¿quién es? Snorlax. ¡Oh, Dios mío! Nos va a caer encima. ¡Es muy gordo! ¡Ah! Mi cuello. ¡Ay! El culo de Snorlax en mi cabeza. ¡Ay, es la mía, ¿qué? La tuya no importa. ¡He dicho dentro, estúpido! ¡Lo he metido! ¡Sí! ¡Sí! Wow. ¡Sí! ¡Ha aguantado el mío! ¡Sí! ¡Hay que celebrarlo al estilo ruso! ¡Toma, toma, toma! Ahorra el segundo ojo. Aquí lo tenemos. Vale, vamos a ir así. Estocada rusa de nuevo. La estocada rusa es la clave. ¡Estocada rusa! No, no ha funcionado. ¡Estocada rusa! ¡Sí! La cirugía rusa es la mejor que existe en el planeta Tierra. Así que ya sabéis, si alguna vez os ponéis malitos y queréis que alguien os atienda a la perfección, pedid un médico ruso. Y también dale like y favoritos a este vídeo, por favor. ¡Máxima velocidad! ¡Vamos! ¡Esquivado! ¡Sí! ¡Backflip! ¡Backflip incluido!